bolivariana, que es el compañero Nicolás Maduro. Y por supuesto, queríamos terminar diciéndole, compañero, Venezuela, a pesar de toda esta campaña mediática, porque lo que hay ahorita es una campaña mediática internacional, cualquiera que esté pendiente de los grandes medios en estos momentos cree que Venezuela está ahorita fracturada en cuatro pedazos. ¡Mentira! Trataron de hacer algunos intentos para fracturar las Fuerzas Armadas y sacar algunos grupos foquistas paramilitares armados, y en menos de 24 horas le desmontamos la guarimba. Por eso es que el vicepresidente de Estados Unidos viene a salir en auxilio de la oposición venezolana. Ahí no hay oposición de ningún tipo. O es que ya se les olvida que hace 3 años atrás los líderes, los títeres de Estados Unidos, ¿quiénes eran? Capriles. ¿Quiénes eran? El otro de Voluntad Popular. ¿Dónde están? Fuera del escenario político, porque el pueblo no cree en ellos. Y ahora vienen a recoger otro títere y lo ponen en la Asamblea Nacional y lo llaman y lo proclaman como presidente. Están reeditando el Carmonazo. Están reeditando cuando hicieron el golpe de Estado en el 2002, que pusieron un títere, el dirigente de los empresarios, y lo pusieron a juramentarse y a juramentar los poderes constituidos del Estado venezolano. Eso va contra la Constitución. Y el pueblo, por supuesto, sabe, y muchos sectores opositores serios, con los cuales nosotros siempre hemos dicho, el problema de Venezuela tiene que ver mucho porque no hay una oposición seria. Pero este es el momento para que esa oposición haga acto de conciencia, como parece que ya comienzan a hacerlo por las opiniones que en el transcurso del día han manifestado. Pero realmente, compañero, aquí estamos. Allá está nuestro pueblo, allá está nuestro presidente, allá está nuestro ministro, y allá está, por supuesto, un pueblo revolucionario convencido que no hay marcha atrás. Vamos con la revolución y vamos con el socialismo. Muchas gracias, compañeros.